¿Qué hay, bandita YouTube? Espero que estén muy bien. El día de hoy les tengo un video que va a estar muy curioso. Por primera vez en el canal vamos a hacer un versus, pero no cualquier versus. Vamos a enfrentar al trap contra el metal. Pero obviamente no podemos comparar estos dos géneros por la música, ¿verdad? Porque uno de ellos ni siquiera tiene música. Los compararemos por las voces, por los cánticos, por las bellas, bellas cuerdas vocales que tengan estos temas, estos géneros. Pues el trap tampoco tiene eso. ¿Pero qué tiene el trap, tío Eddie? Dirán ustedes, pues para bien o para mal, tienen letras. Sí, letras, y a eso se le pueden llamar letras. Y si no me creen, espérense tantito, porque ahorita se van a dar cuenta de lo que les hablo. Así que hoy compararemos las letras de las canciones más famosas de trap, no sé, Maluma, Bad Bunny, yo no conozco mucho de eso, pero sé que ellos son de ese puto género y los vamos a comparar con canciones de metal. Se va a poner bueno el video, ¿eh? Así que agárrense de sus asientos, que esto comienza ya. Bienvenidos al primer duelo de letras de trap contra metal. En esta esquina tenemos a Maluma con sus cuatro babies y en esta otra a Ben Sevenfold con Warmness on the Soul. Primer round, cuatro babies. Estoy enamorado de cuatro babies. Siempre me dan lo que quiero, chiquen cuando yo les digo. Ninguna me pone, pero dos son casadas, hay una soltera. Ok, analizando este pedazo de letra tenemos a un vato poligámico que le encanta el sexo. Parece que no sabe hablar de otra cosa este men, pero bueno, ¿qué les parece si vamos a ver la letra de Ben Sheffield y las comparamos? I never feel alone again with you by my side. Sí, esto sí me llegó al corazón. Aquí tenemos a un enamorado fiel de una única persona, no de cuatro babies. Ay, el chiste se cuenta solo. Confía en ella, la quiere consigo a su lado toda la vida. Pues qué romántico. Pero no pasa nada, Maluma, no te preocupes. Yo sé que tú eres poligámico, sexoso, muy asqueroso, mierdas. Así que pues vamos a darte otra oportunidad. Vamos a ver qué más tiene tu letra. Chichando en la mar que se moja, le encojona que me llame y no lo coja. Pelea a mí, me bota la ropa y tengo que llamar a la cotorra pa' que la recoja. Tengo una chiquitita nalgona con el pelo corto. Me dice papi, vente adentro si me preña. ¡Ah, no mames! ¡El cabrón! ¡Ay, güey! Así o más sexista, díganme. No sé qué opinen ustedes. La pelirroja se moja, vente adentro que me preñas, chiquitita en alguna, papu, pues tú tienes de todo, pinches letras chafas. Veamos por segunda vez a Ben Sevenfold a ver cómo puede pelear contra esta obra maestra de las letras, la mejor letra que he visto en mi vida, no mames. Intenté poner letras que medio tuvieran que ver entre ellas, que en este caso podría ser el amor, las mujeres, pero uno literalmente se va al amor de, bueno, ni amor, sexo de cuatro mujeres y de prostitutas, o no sé, ¿cómo chingas? ¿Cómo consigues cuatro mujeres, güey? ¡No mames! Y el otro, pues, es un amor fiel, amor verdadero, amor único, amor bonito, amor de esos románticos de antaño, de los chingones, güey. Ahí está la pelea. Para ustedes, ¿quién ganó? ¿La letra de trap o la letra de metal? Creo que el resultado es lógico, ¿no? Pero de seguro
muchos de ustedes dirán, Eddie, tú escogiste esa canción a propósito, esa de Maluma es bien grosera, pero tiene otras bien chidas, o el trap tiene otras bien chidas. No, la verdad yo ni conozco este género, yo solo puse trap y me fue de las primeras que me salió, así que la escogí. Aparte, creo que más o menos sí había escuchado por ahí que Cuatro Babies, así que pues yo puse esa. Y para que estén contentos, ¿qué les parece un segundo duelo, una revancha así de inmediato para todos ustedes? Y ahora vamos a ver a Bad Bunny con su Creepy Crush, Creepy Crush contra Nightwish y I Wish Had an Angel. I'm an angel. Mi inglés está muy cabrón. Éxito. Y pues empiezas mi Bad Bunny. Vamos a ver qué tiene tu letra. A ver qué tan chingón está. Vamos. Aquí pasamos moña por el TSA. Las putas se montan fácil como en GTA. 200K de paper que pedí en eBay. En PR ya es legal, yo firmé la ley. No entiendo de verdad por qué en el trap solamente hay putas, hay drogas y pasarse la ley por los huevos. O sea, no entiendo, ¿qué pedo? Como que se creen muy rebeldes estos batillos, pinche rebelde, ¿no? ¿Qué les parece si ahora vemos a Nightwish y vemos un pedacito de letra a ver qué nos trae esta gran banda? ¿Qué diferencia, verdad? De una letra que solamente habla de sexo, de drogas, de la chingada, y otra que pues tiene temas más profundos. Lamentablemente la que tiene los temas mejor desarrollados lo escuchan muchísimos menos personas, y la de Creepy Crush la cantan pinches niñas de 11 años en cualquier pinche primaria. O sea, ¿ustedes pueden creer que niñitas canten sobre prostitutas y drogas y la chingada? No mames, güey. Papás, si escuchan Bad Bunny o esas Malumas y esas chingadas sus hijos, pues yo creo que tienen que hacer algo al respecto. Pero bueno, eso es lo que yo opino, ¿verdad? No lo que opinan ustedes, así que yo respeto todo lo que ustedes opinen. Si les gusta Maluma, pues ya que chingados lo tengo que respetar. Aunque no se crean, no los voy a respetar a ustedes, cabrones. Y hasta aquí lo dejamos por hoy porque luego me da cáncer y pues no quiero eso, ¿verdad? No lo quiero. Si les gustó este nuevo formato de videos de versus peleando un género contra otro género, letras contra letras o lo que ustedes quieran, por favor díganme en los comentarios, estaría muy chido hacer nuevos videos con esta temática. Como último, el nuevo video musical de mi banda se va a estrenar muy pronto. Podría ser la próxima semana, podría ser este mismo fin de semana, en pocos días. Así que si quieren estar más atentos, por favor sigan a mi banda en Facebook Fractal Dimension. Ya saben que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos a la próxima. Chao.